tensión no se baja del escenario. Pues salen de aquí renegando, furiosos. Pero no me venga a desacreditar delante del público. La emoción está en su punto álgido en la recta final de Yo Me Llamo y el escenario se calienta con cada actuación de los 10 participantes restantes que ansían el título de imitador perfecto en la temporada 2023. Sin embargo, no solo son las interpretaciones lo que roba el foco de atención, sino también las tensiones entre los jueces y los participantes. Según el avance para el capítulo 71, Amparo Grisales, reconocida por su exigencia y franqueza, continúa desatando polémica con su estilo directo de calificación. Los participantes se ven sometidos a su crítica feroz. Algunos no soportan su dureza, mientras otros simplemente no están dispuestos a aceptar la verdad que ella les presenta. La diva de la televisión sigue imponiendo su criterio, generando controversia en cada intercambio. El maestro Escola se enfrenta a un desafío peculiar. Un imitador que, a pesar de ser estudiante, muestra ínfulas de grandeza, contradiciendo al experimentado maestro. Este enfrentamiento de egos en el escenario lleva al maestro Escola a pedir respetuosamente al imitador que no desacredite su experiencia frente al público. 10 continúan en competencia, 3 más a la noche de eliminación. Es que hoy sí no te gustó. Yo Me Llamo, este martes 8 de la noche. La tensión entre la juventud y la experiencia se convierte en otro elemento a seguir en esta competencia. Pero las tensiones no se limitan solo a los participantes. En el mundo de Yo Me Llamo, los roces entre los jurados se volvieron pan de cada día. En esta ocasión, la tensión se centra entre Pipe Bueno y Amparo Grisales, pues un nuevo conflicto resulta entre estos dos jurados.